El sector hostelero de Granada espera con optimismo el Festival de Poesía. Las perspectivas de los empresarios para este año son mucho mejores en comparación con años anteriores. Según ellos, desde hace 3 semanas en la Gran Sultana ya se respiraban los aires poéticos. Febrero se convirtió en el mejor mes para Granada. Los cuartos ya están completos y las instalaciones están en casi su totalidad, más que los servicios de eventos son los únicos que no están todavía 100%. En la semana del festival sí se incrementa la llegada de turistas, porque Granada está llena y no es solo de poetas. Yo creo que estamos como a 34, 35 habitaciones ya reservadas para toda la semana. Y está mejor que los otros años, sí. Ya se siente desde hace tal vez unas 3 semanas, se siente ya el ambiente, el movimiento, muchísimo, cantidad más que el año pasado. Nosotros estamos en el 100% reservado desde el año pasado. Tenemos para el festival una parte porque ya estábamos reservados para otros huéspedes que habían hecho sus reservas en línea. Oh, I expect a good crowd. It's always nice to meet international people. They give us good support. I think it's great for Granada, great for business. Para esta fiesta poética, el comercio granadino espera recibir a más de 50.000 turistas, quienes tienen a su disposición alrededor de 110 opciones para quedarse, entre hoteles, hostales y hospedajes, sin mencionar la variedad de restaurantes con platillos típicos e internacionales que esperan por usted.